Hola chicos, como hemos visto en el vídeo anterior, Platón distingue entre dos ámbitos de realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible se encuentran los objetos que podemos percibir por los sentidos, todo aquello que tiene extensión y cuerpo, lo que cambia en el tiempo, en definitiva, los objetos físicos. En el mundo inteligible encontramos las formas o ideas. Platón cree que las ideas son el modelo de las cosas sensibles y que éstas, por tanto, no son más que una copia de las ideas. ¿Y qué características tienen las ideas? Para empezar, no tienen ninguna propiedad física. Son inextensas e incorpóreas. Es decir, no ocupan espacio y no tienen cuerpo. También son eternas e invariables. Siempre han estado ahí, son perfectas y no cambian. Platón cree que las ideas existen de forma objetiva e independiente. Aunque no las pensemos ni sepamos de su existencia, están ahí. Estas ideas solo podemos conocerlas a través del pensamiento. En este punto es muy importante hacer una aclaración. No confundáis las ideas platónicas con lo que habitualmente entendemos por una idea. Cuando espontáneamente haces una representación mental de cualquier cosa, eso es una idea, pero no es una idea en el sentido platónico. Las ideas a las que se refiere Platón no necesitan ser pensadas para existir. Bueno, ¿y cómo habrá llegado Platón a una conclusión tan contraintuitiva como que todo lo que ves a tu alrededor, animales, plantas, todo, no es la verdadera realidad, sino que la verdadera realidad son las ideas? Vamos a intentar averiguarlo. Piensa en una línea recta. Ninguna línea que podamos trazar en el mundo sensible será perfecta. Ni siquiera es una línea, ya que esta es de dos dimensiones. Ningún cuadrado que podamos trazar será un cuadrado perfecto. Sin embargo, estudiamos las propiedades de la línea y del cuadrado perfecto. Así que los objetos de las matemáticas sí que existen, pero no en el mundo físico. Además, para que las cosas puedan ser conocidas, necesitamos dos características: estabilidad y unidad. ¿Qué quiere decir esto? Piensa en ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿Eres la misma persona que hace 5 años? ¿Serás la misma persona dentro de 30? En esta franja de tiempo, tanto tu cuerpo como tus pensamientos habrán cambiado. Pues ya sabes que en el mundo sensible todo está en constante cambio. Y no podemos conocer algo que está en constante cambio. Y más allá de eso, si quiero saber qué es una persona, no me puedo fijar en una persona particular, pues todas son diferentes. Tenemos diferentes sexos, razas, físicos, diferentes pensamientos, diferentes ilusiones, pero todos somos personas. Debajo de las diferencias particulares, debería haber algo que nos una, que sea invariable y común. Ese algo son las ideas platónicas. Y además de estabilidad, el conocimiento necesita unidad. Platón pensaba que en el mundo sensible hay cosas más o menos bellas. Por ejemplo, este chico es una belleza cósmica, pero ojo, que este otro es más guapo todavía. Si hay cosas más y menos bellas, deberá haber una idea de belleza absoluta que sea la que nos permita medir la belleza de las cosas particulares. Como veis, Platón, en contra de la tesis sofista de que todo es relativo, defendía que existen los valores absolutos. Mientras que los sofistas decían que el bien es relativo, Platón les para los pies y dice todo lo contrario. ¿Qué es lo que está bien? Pues una cosa está más o menos bien en función de lo que se asemeje a la idea absoluta de bien.
Bueno, y si las ideas están en un mundo aparte, en el inteligible, ¿cómo es posible que estas ideas se relacionen con las cosas sensibles, las de nuestro mundo? ¿Cuál es el nexo? La relación entre las ideas y las cosas, Platón no la deja demasiado clara, ya que para explicar esta cuestión recurre a una figura mítica llamada Demiurgo. Decía que al principio existían cuatro cosas. Por un lado, el espacio. Por otro, la materia sin forma, en estado caótico. En tercer lugar, encontramos las ideas, que como ya sabemos son perfectas. Y por último, el Demiurgo. ¿Y quién es este tipo? Pues el Demiurgo es un genio ordenador. Da igual cuán desordenada esté tu habitación. Si llega el Demiurgo y hace un chasquido, lo deja todo reluciente. Vamos, que este tipo es el sueño de toda madre o persona amante del orden. El Demiurgo veía, a un lado, la materia desordenada y caótica. Al otro, las ideas perfectas. ¿Qué hizo? Pues lo que muchos estudiantes, copiar. Se fijaba en las ideas perfectas, las intentaba imitar, pero ya se sabe que a veces, aunque uno tenga las ideas muy claras y perfectas, en el proceso de copiar puede que nuestra obra no quede exactamente como esperábamos. Esto mismo es lo que le sucedía al Demiurgo. Las copias que hacía no eran perfectas, así que ya sabes, si tienes alguna tara, échale la culpa al Demiurgo. Vamos a pasar ahora a la alegoría o mito de la caverna. En una caverna había un grupo de personas prisioneras de nacimiento. Estaban encadenadas de tal modo que solo podían mirar un muro frente a ellos. No sabían que había a sus espaldas. Detrás de ellos había una hoguera, así que la única referencia que tenían del mundo exterior eran las sombras que se proyectaban. Estas sombras eran su realidad, su mundo. Ahora bien, ¿qué sucedería si se liberara a un prisionero? En primer lugar, se daría la vuelta y vería que detrás de él había una hoguera. Después vería la salida de la caverna e indirectamente la luz del sol. Y al salir, podría ver el sol directamente. Al principio se sentiría desorientado, al conocer que lo que él creía que era el mundo verdadero no eran más que sombras. Como veis, hay una simbología muy clara entre los elementos de la caverna y los distintos niveles de conocimiento que vimos en la línea dividida en el vídeo anterior. Las imágenes del fondo de la caverna se refieren al primer tipo de conocimiento, la imaginación. El conocimiento al que accede el prisionero recién liberado antes de salir de la caverna es la creencia. Cuando sale de la caverna pasa del mundo sensible al inteligible, alcanzando el conocimiento racional. Y por último, el conocimiento dialéctico o filosófico, coronado por la idea de bien de la que depende todo el conocimiento. La idea de bien, Platón la representa con el sol y dice que es la idea más perfecta de todas. Pregunta: ¿estás seguro de que lo que conoces es certero o puede que sean sombras y que estemos en alguna caverna?